Lamentablemente no puedo estar junto a ustedes hoy en la entrega de los premios María Murskaur. Lo lamento mucho, sin embargo me he acostumbrado a la idea de no poder moverme fuera de mi país desde hace más de un año, en que he solicitado en varias ocasiones permiso para viajar. Los cubanos somos como niños pequeños que necesitamos la autorización de papá para salir de casa. En el caso de esa niña que se llama Giovanni Sánchez, bueno, pues el precio y el costo personal y social por escribir en una página web mis impresiones de la realidad ha sido sencillamente la condena a la inmovilidad, a convertirme en una peregrina inmóvil dentro de esta isla. El María Murskaur y la mención que me ha sido entregada fue en un principio una sorpresa, pero también ha actuado como escudo protector ante la represión y sobre todo el control estatal que cualquier persona que opina diferente puede sufrir en Cuba. El hecho de haberme ganado el premio de periodismo más antiguo del mundo, yo que soy sencillamente una periodista ciudadana, una persona que escribe sus impresiones en la red, pues ha servido mucho para seguir adelante con este proyecto personal, con este exorcismo, esta terapia que se llama Generación Y. Algún día la Cuba virtual, esa que estamos tratando algunos ciudadanos de bocetar o proyectar en internet, podrá tener un equivalente en la Cuba real. Sueño con que en un momento en el futuro alguien que escribe un blog, que cuelgue en internet sus opiniones, sus criterios sobre la realidad, aunque se opongan o sean antagónicos o diferentes al del gobierno, sencillamente no reciba una penalización o un castigo. Que nadie pueda impedirle a otro viajar porque piense diferente. Que nadie pueda impedirle a otro opinar, sencillamente porque no esté dentro de una línea partidista, dentro de una ideología. Aunque no estoy con ustedes, he viajado virtualmente hasta llegar a la sala donde hoy van a premiar a todo ese grupo talentoso de periodistas que ha obtenido el María Murskaur. Me siento muy feliz y bueno, pues espero que este contacto virtual sea algún día también real.